Esto es Santa Cocina. Hoy en el popular barrio de Güemes visitamos Tribeca. Bienvenidos al ritual. Vení, acompáñame. Hola, Ariel. Ale, querido. ¿Cómo estás? Un placer estar en Tribeca. La verdad que hacía tiempo que veníamos por Güemes y queríamos visitarlo. Contame un poquito, bueno, primero el nombre, que sé que es un barrio de Manhattan, pero ¿por qué tomaron ese nombre? Todo por la estética que tiene, que es todo industrial. El barrio de Manhattan, Tribeca, eran todas fábricas que se fueron abandonando y se fueron armando lugares de arte y gastronómicos, etc. El concepto mentiroso, entre comillas, es que es una destilería antigua de gin. Nosotros nos metimos y armamos un bar con lo que había, digamos, con lo que había quedado. Por eso ves todas las cañerías, alambiques, y todo es hierro, ladrillo. Ese es más o menos el concepto mentiroso que hay. Me encanta la previa a lo que son los baños, que es como si fuera el metro... Exactamente, como si estuviera un lugar abandonado real. Por eso es todo grafiteado. De que tenga la esencia esa. La esencia esa de lo que es Nueva York y los distintos barrios. El tema de coctelería es uno de los sectores importantes, ¿no? Es uno de los fuertes que tiene. Es uno de los fuertes que tiene Tribeca. Sí, salimos el año pasado con mejor coctelería del interior del país. Así que nada, los chicos están muy bien preparados. Tenemos coctelería premium, bebidas de todas partes del mundo. Está Leandro que la rompe. Hola, soy Leandro Ochoa, encargado de barra y bartender de Tribeca. Hoy les voy a preparar un cóctel de autor que se llama Irish Nightmare. Vamos a utilizar una onza de almíbar, una onza de limón. Vamos a poner en la coctelera unos trozos de manzana verde para macerar. Vamos a colocar 1/4 onza de Absolute a Peach, un whisky irlandés, un poco de jugo de manzana, colocamos unos hielos para batir. En este caso vamos a usar una copa. Y lo vamos a completar con un poco de tónica para darle un poco de gas a nuestro trago. Lo vamos a decorar con unas manzanitas verdes, una hojita de albahaca y está listo nuestro Irish Nightmare. Todos los chicos que laburan en la cocina son peruanos. Bien. Entonces fusionamos todo lo que es sabor peruano, que es una de las cocinas más estudiadas del mundo ahora, con lo que es texana, asiática, y metemos un montón de sabores. Tenemos especialidad, que es el ceviche, que hay ceviche asiático, ceviche tianco, ceviche peruano. Bien, mi nombre es Omar Sierra, soy de Lima, Perú. Tengo 41 años y me dediqué a la gastronomía desde que nací, creo. Realmente la gente que viene acá a Tribeca lo que va a encontrar principalmente es un lugar cosmopolita,
que puede encontrar gente del mismo Córdoba o gente de distintas partes de Argentina, hasta gente de distintas partes del mundo, en lo cual van a encontrar un poco de comida peruana, comida tailandesa, japonesa, comida argentina, mexicana. Estuve viendo la carta y es verdad, es bastante variada y son distintos platos de distintas partes del mundo que, como es la gran manzana, es el lugar tan cosmopolita en el cual encontramos todas esas variables. ¿Tiene que ver con algún viaje de ustedes, algo por el estilo? Sí, nosotros por suerte tenemos la suerte de viajar mucho. Y bueno, ahí vamos trayendo sabores, conceptos, ideas, bebidas. Vamos afilando un poco más el paladar. Y bueno, intentando innovar un poco acá en el Córdoba, viste que el Córdoba es muy clásico. Va la milanesa con papa frita y si les mandas un ceviche, decís qué es esto, hasta que pruebe. Y bueno, intentamos que la gente pruebe cosas nuevas. ¿Cuántos socios son los que tienen? Acá somos 5 socios. 5 socios. Somos 5 amigos que le estamos metiendo a esto, al concepto de innovar. Hoy va a estar invitada, en un día que ha sido lluvioso. Tremendo día. Es la chica del clima. Cintia Razit. Por fin. Un placer. Te habíamos invitado otras veces, bueno, no podía. No puedo hacer, pero ahora estoy acá para disfrutar de todos estos manjares. Vas a disfrutar, ¿eh? Sé que te gusta la gastronomía también. Sí, vamos. Adelante. Permiso. Sí, cómo no. Hoy día tenemos un menú netamente peruano y fusionado con la comida japonesa. Tenemos un ceviche, principalmente de salmón, con pulpo y leche de tigre, realmente muy sabroso. Después tenemos un maki o sushi Nikkei a base de salmón, palta y queso crema, pero bañado con una salsa cevichada. Tenemos después un lomo salteado peruano, papas, arroz, lomo, pimientos, tomates salteados al wok. Y para finalizar tenemos de postre un citrus cheesecake, que es un cheesecake de principalmente limón, tenemos naranja, pomelo, con una base de una genoa que tiene semilla de amapola. Contame, ¿en casa se cocinaba? Se cocinaba y mucho, porque mi mamá viene del campo, de una familia que cocinaba para afuera, y ella hacía pastelitos de hojaldre casero. O sea, vos te levantabas siempre con el olor ese a fritura de pastelitos. ¿Se fritaba en casa? Yo las vendía afuera. Me vendía en la calle, en la Isla de los Patos. Es que tenemos el chef que está cocinando al lado nuestro. ¡Increíble! ¿Cómo va, mamá? Bien, bien. ¿Todo bien? Ya, bienvenida a Tribeca. La idea es que ustedes vean lo que hacemos acá en vivo y en directo y que realmente aprecien lo que estamos haciendo acá para ustedes. Perfecto. Vos sabés que yo estuve probando y me gustaría que nos cuente eso que está ahí en el vasito que... Ahí va. Se ríe, mira, ¿por qué se ríe? Sé que le piden, que ya estuvimos hablando con Ale, que le piden un shot de leche de tigre. Exactamente. Bueno, lo que vamos a preparar el día de hoy para ustedes va a ser una entrada de ceviche de Tribeca, que lleva principalmente salmón. Bien. Por este lado. Sí, miren, salmón, un poco de sal, pimienta blanca, pimienta negra. Perfecto. Nada más,
Le agrego acá un poco de pulpo ya cocido. ¿Listo? Y vamos a agregar nuestro ingrediente secreto que necesita, que esto es leche de tigre. Me dijeron que no querés decir la receta todavía de leche de tigre. No es que tenga un tigre en la cocina, por si acaso. No sé. Pero después que comen esto o coman esto, se van a convertir en un tigre, una tigresa. Eso, de seguro. Wow. Avisaste en casa, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Qué sucede? La leche de tigre tiene ajo, jengibre, ¿sí? Ají, cebolla, jugo de lima, limón. Y todo eso se mezcla con un poco de pescado y se procesa. Y obtengo un producto que yo le llamo yogur marino, medio espesito. Medio espesito, claro. Exactamente. Y esto es muy rico. Es sabroso. Es sabroso, pero más que nada este plato es el plato del verano para mí, 2018. Pero principalmente no tiene nada de calorías. El pescado tiene realmente mucho fósforo, sí, tiene muchas propiedades positivas, el pulpo también. Se agrega un poco de cebolla morada. Sí, con sabor. Cebolla morada, no blanca. A ustedes les gusta todo lo morado. No blanca, pero ¿saben por qué? Porque este es más crocante y más sabroso, más ácido. Ahí un poco de cebolla. Bien. Si no fuera peruano, no le agregaría algo, pero acá nosotros le agregamos siempre ají. Tenemos esta crema, es un ají que se llama rocoto, o ya se consigue la crema. Se consigue, nosotros lo procesamos. ¿Bien? Claro. Y tenemos también esta cremita que se llama crema amarillín. Bien, ¿qué sería? ¿Un pimiento amarillo? Es un pimiento picantito en particular, pero no pica. La comida peruana es sabrosa, pero no tan picante. Claro. Entonces, mire, le agregamos esto de esta manera, separo y mi ceviche. Ya está listo, simplemente voy a ver el punto del picante para ustedes. Bien. Todos te conocen, la chica del clima, o sea. Exactamente, es lo que me identifica. Fue sin querer. No puedes creer que salió completamente sin querer, porque yo estudié cine y televisión, pero para ser productora, lo que menos trabajé en mi vida es de productora. Yo tenía que hacer la tesis y no tenía plata. Y me salía como 20.000 pesos, íbamos a grabar en Catamarca. Todo un tema, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo que buscar trabajo. ¿Por qué grabamos en Catamarca? Porque hacíamos una producción que se llamaba Oreja de Negro, la tesis, y que era con una historia que es del lugar. Era local y lo íbamos a hacer en donde se debía ser y bueno, lo queríamos que fuera lo más profesional posible. Es más, ganó un segundo puesto en el festival en Mar del Plata. Ah, excelente. La pueden ver, se llama Oreja de Negro, está en internet. Oreja de Negro. Oreja de Negro. Así que bueno, yo necesitaba plata porque la producción era terrible, teníamos que trasladar todos los equipos, pagarle a los actores. Así que empecé a buscar casting para hacer promociones, para hacer desfiles. No me iba muy bien con el tema de los desfiles porque soy medio petizona y buscaba más alta, entonces no podía. Bueno, me entero que había un casting para hacer el pronóstico del tiempo para la tele y dije, no, yo me presento lo que sea porque quiero hacer la tesis. Cuando estaba en la fila digo, ¿qué hago acá? Si yo no tengo idea de hablar frente a la cámara. Pero dije, bueno, seguramente que si es un casting para hacer el pronóstico del tiempo me van a hacer que haga un pronóstico. Así que me estudié el mapa de Córdoba. Y dije, agarré y me inventé un pronóstico, pasé al frente, te animás a hacer un pronóstico, obvio. Ta, 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 ta. Listo, dice el productor, que era Carlitos Echoses, el hijo de Carlos Echoses. Quedó. Estamos listos el ceviche. Mira que pinta. No, mira, increíble. Canchitas se llama el... mucho comida peruana, Tuve bastante contacto con gente de Perú y la verdad que me encanta la comida peruana. Bien, la canchita sí son... lo usamos como un snack nosotros. Se reemplazaría el maní. Queda muy crocante, muy sabroso y es lo que te va a ayudar a contrarrestar el picor del pescado y de toda la leche tigre. Excelente. Es un equilibrio que va a haber. Buenísimo. Eso es lo que ustedes van a lograr en este plato. Bueno, buen provecho y voy a seguir siendo el segundo plato. Perfecto. Bien, muchas gracias. Permiso. Gracias, mamá. Gracias. Contame un poquito, bueno, eso, nada, se fueron todos, el hijo de Echoses. Bueno, quedé yo ahí, pero me dicen, yo tenía una tonada cordobesa terrible, me dicen. Vamos a hacer un proceso bastante largo, si te interesa esto, me dicen, vas a tener que estudiar locución y estudiar, hay dos opciones, o estudias meteorología, o yo te hago, o sea, mi papá te hace un texto todos los días y te estudias el texto.
No, le digo, a mí me gusta hablar de algo que sé, porque si vos me pones frente a una cámara sobre que tengo miedo, porque en realidad no lo hice nunca, si yo no sé de lo que estoy hablando, no me voy a sentir cómoda. Entonces me dice, bueno, si te animás, venís todas las mañanas para que mi papá, o sea, Carlos Estoyes, el gran Carlos Estoyes, y el Chapa, que es de Gerardo Barreras, el meteorólogo del 8, entre ellos dos te van a enseñar, y fue un curso intensivo de un año, todas las mañanas, eso, terminaba de estudiar, de que me explicaran cómo se lee el mapa, todo el proceso, y me iba a la cámara. Bueno, terminé haciendo el pronóstico del tiempo. Perfecto. Brindemos entonces por eso. Por esos desafíos que en la vida se presentan y que, bueno, vienen con éxito. La verdad que hay que aprovecharlos, porque el tren pasa una vez. Ahí va. Omar, ahora arrancamos con el sushi. Sí, mira, gente de Beca, lo que tenemos nosotros es un sushi fusión con la comida peruana. Bien. Esto se llama sushi Nikkei. Pero principalmente vamos a hacer algo. Ya que tenemos algo con ceviche, yo acá tengo una salsa que se llama salsa cevichada. Y no quiero que coman este sushi con salsa de soja o shoyu, como normalmente lo hacen. Sino que quiero que lo prueben con este, que es el jugo del ceviche. Simplemente pongo el queso crema. Sí. Palta. Por acá tengo todo lo que es un poco de salmón. Bien. Y simplemente... una alguita. Tengo el alga nori, el arroz, ya está listo. Y simplemente, miren, hacemos un rollito. Perfecto. Hacemos técnica. Comienza simplemente a... Darle forma. ¿Eh? Vamos a agregar un poco de sésamo tostado. Bien. ¿Eh? Solamente un poco, nada más. Vamos a colocar esta salsa cevichada acá de la casa. ¿La salsa cevichada? ¿Que el jugo del ceviche? Sí. Agarré una mayonesa y la comencé a mezclar. Muy buena. Y queda sumamente delicioso. Con una mayonesita casera. Como que transportamos el ceviche a un sushi. Excelente. Le da otro sabor. Le da otro sabor. Entonces miren la textura que tiene. Este es un plato ya muy, muy, muy de moda en Lima. Y date cuenta, nuestra gastronomía ha crecido mucho porque fusionamos todo. Claro. Entonces, acá tenemos el segundo platito para ustedes. Perfecto. Por favor. Plato principal. Plato principal. Acá tenemos un plato que se llama lomo saltado. Lomo saltado. Muy bueno. Salteado. Saltado. Saltado. Salteado es la técnica, en Perú se llama saltado. Perfecto. Con papas fritas. Sí, papas fritas, un arroz. Tenemos acá cebolla morada, nuevamente tomate, pimiento y carne de lomo salteado con salsa de soja. Influencia china. Bien. Claro. Hay fusión peruano y lo chino. Parece un top five. Es como un chop suey, pero le colocamos un poco de pimienta, comino y las papas fritas. ¿Siempre fuiste al gimnasio? ¿Era una cuestión parte de tu vida, no? Es una locura, pero sí, siempre fui al gimnasio, más o menos desde los 14, 15. Yo salía del colegio ahí en Las Nievas, al Boulevard San Juan, sí. Y me iba a la Meca. Mi mamá sí. Hacía pesas. Y como que me quedó de que si yo quería ser como ella, tenía que hacer eso. Entonces, 13, 14, yo empecé a buscar un gimnasio porque yo quería estar como mi mamá siempre. Bien. Tu mamá era la ídola y era la gimnasta de la casa. Sí, no. Y mi papá también. Mi papá hacía pesas, te hacía los batidos con claras de huevo. Ah, viene de familia. Claro. O sea, vos imagínate que yo veía eso todo el tiempo, pero ellos lo hacían, o sea, de forma casera. Bueno, pero después te lo tomaste más en serio. Sí, eso fue hace 3 años exactamente. Yo me fui a vivir a Salta y allá en Salta trabajaba en Canal 9 de Salta. Cuando salí de Canal 9 me había buscado un gimnasio porque yo no podía si no iba a un gimnasio. Y ahí conocí al profe Alvis, que era un ex físico culturista. Dice, yo te voy a enseñar, si te gusta entrenar, te voy a enseñar a entrenar bien.
para que lo hagas bien. No con el, hacemos con el objetivo de competir, porque yo no tenía idea de las competencias y nada de eso, sino por el, hecho de, hacerlo bien y notar realmente un cambio, porque el 80% es la dieta. Y el 20 del gimnasio, la gente no lo sabe. ¿Sí? A ver, contame eso, porque también hiciste una cuestión de... Gabriel me enseñó todo eso. Bien, y, pero ven, aparte estuviste estudiando nutrición deportiva. Sí, todo este año hice nutrición aplicada al deporte y me recibo ahora, digamos, ya terminé el curso y tengo que hacer la final. Y de ahí a decir, bueno, me dedico a competir. Y fuiste, Miss Argentina. Salí campeona nacional en Bikini Fitness, campeona en Mercosur en Bikini Fitness. Después salí, gané el campeonato de verano y me gané los pasajes para el Arnold de Brasil, que es uno de los de las competencias sudamericanas más importantes. Y ahí quedé séptima. Bien. Así que bastante bien. Y ahora me tomé un descanso porque la verdad que fueron muchas competencias bastante seguidas y como que es mucha presión, entonces necesitaba un tiempo sin ese tipo de presiones. Bien, eso quiere... Para aromatizar. Para aromatizar. Pero va a tener que hacer lo mismo, nosotros tenemos que tener como para que se sienta todo el aroma y ya a la hora que vos vas a comer este cheesecake de queso, te hace tener el aroma naranja. Bien, cheesecake bueno, de que queso y también con citrus. Citrus, sí, citrus de queso. ¿Por qué? ¿Qué, qué tiene, va? Tiene, el cheesecake tiene un poco de jugo de limón, jugo de naranja, jugo de pomelo. Hicimos eso. Por acá tenemos una crema batida con queso crema y un helado de queso crema. Bueno, mi postre semillitas. Sí, tenemos semillitas de amapola en la parte de abajo, una yema, y acá tenemos un poco de maracuyá. Bueno, también les agradezco que disfruten de la cocina. Muchas gracias. Gracias, mamá. Gracias, muchas gracias. Bueno, esto pero es bastante verano, me parece, el postre, para el calorcito. Daño, o sea, no tenés calor, le enfriamos con eso. Bien. Perfecto. Oh, wow. Especial para la ocasión. Perfecto. Especial para la ocasión, espumante. ¿Se acercan las fiestas? Queremos saber. La chica del clima nos tiene que ir tirando. Porque sabes que la chica del clima es más allá, el clima es como un horóscopo. Es como que voy caminando por la calle y siempre te tiran. Te dicen algo, ¿no? Dicen, estás en APP, estás en Córdoba Deportiva. O sea, la chica del clima ha ampliado su horizonte televisivo. Así es, así es. Contanos un poquito a ver qué sorpresa nos puede traer para este día. Chicos, lamentablemente yo les recomiendo que tengan un plan B. Porque se puede venir el aguacero. Navidad se puede venir el aguacero. Se puede venir el aguacero. No sé, o sea, yo Navidad siempre asadito. A mí me gusta el asado, no hagamos el asado. Hagamos el pionono. Hagamos el, ¿cómo se llama? Me gusta. No puede faltar el pionono, no puede faltar... el que se hace con pelleto. El pelleto y el ancho, me olvidé el nombre, ¿sabes? Sí, un clásico. No, somos malísimos, estamos en un restaurante. El Vitel Toné. Gracias. Me lo están tirando del otro lado. El franquito que lo está tirando. Bueno, no te tiran, nos habíamos olvidado. Las cosas típicas de Navidad tienen que estar, pero a mí me gusta el asadito. Así que yo te digo, que lo hagas el asadito, pero como a las 2 o 3 de la mañana, acordate de mí. 2 o 3 de la mañana, tenía un plan B, un techito por ahí. Que se puede venir un aguacero. Sí, y si te vas a bailar, porque ¿quién no te va a bailar? Se va a dar una vueltita a girar por ahí. O por ahí a la casa de otro, ¿viste? Claro, que te va a bueno, llévate un paragüita o algo. O por ahí te tomaste un par de estos y no te importa mojarte. La verdad, Cintia, gracias por marcarnos el tiempo. Y el rumbo en esta cena de esta noche acá en Tribeca. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que la pasé muy bien. Me hicieron recordar muchas cosas y bueno, aparte,
Ustedes son amigos míos de siempre y siempre va a ser un placer estar con ustedes. Ahí va. Brindemos eso, brindemos por la amistad, brindemos por una Navidad que si tiene que ser bajo un techo... Si tiene que ser pasado por agua, que lo sea, pero con alegría. Y brindemos porque instalaste una figura que es la chica del clima, que todo el mundo lo tiene identificado en Córdoba. Totalmente, muchas gracias. Esto fue Santa Cocina. Hoy visitamos Tribeca. Seguinos por nuestras redes sociales. Te esperamos todos los sábados por la pantalla del 10.